tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de su programa favorito. Ajá, estuve bien ahí, El Que Calla Astorga. He vuelto, gracias por esperarme una semana, gracias la semana pasada, gracias a Miguelito por cubrirme. Bueno, tiene fans acá Miguelito. Saludar por supuesto como todos los lunes al bar La Junta, ahí en José Victorio Lastarria a 70. Y por supuesto también a Gimnasio 360 Sport en sus dos direcciones, Buin y Las Condes. Manuel Astorga, ¿cómo estás tú? Ah, por favor. Y también quiero saludar a, aquí está, Club Deportivo Omega de la región del Bío Bío. ¿Ya empezamos? Que claro. Estuvimos todo el fin de semana allá trabajando con la gente. Con los papás, con los deportistas, por supuesto, con Luis y todo el staff técnico. Y yo, mira, ando con el gorrito porque el 9 y 10 de noviembre se juega la Omega Cup de básquetbol allá en el Colegio San Pedro Nolasco, en la región del Bío Bío. Manuel Astorga, tanto tiempo sin verte. Sí. ¿Cómo estás? Todo el fin de semana junto tanto a ti. Tanto tiempo, bueno, sin escucharte roncar. No roncaste, estuviste bien. Estuve bien. Hola, gusto saludarlos, ¿cómo están? Gracias por estar con nosotros en esta nueva edición de El Que Calla Astorga, junto a Manuel Cabrera, la gente de Red Gol, y claramente con noticias buenas y malas dependiendo de dónde se miren. Así que ha sido un fin de semana convulsionado para algunos equipos. Ya hablaremos de la Universidad de Chile, de Colo-Colo, de la Universidad Católica más puntera que nunca. Analizaremos claramente con un par de entrevistados notables respecto a la realidad de Colo-Colo, que vuelve a ganar, Manu. Claro, estamos al aire, ¿cierto? ¿Sí? 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 Sí, estamos al aire. Es que como fue tan rápido, estaba mejor el panel anterior. ¿Por qué no se va? Ya, resultados de la fecha. De los resultados. Everton 1 a octava fecha. Recordemos que esta segunda rueda son 16 fechas. Octava fecha, Everton derrotó 1-0 a la U de Conce, que se queda en el último lugar. Coquimbo 1, Antofagasta 1. Y ese punto de Antofagasta fue clave para lo que pasó después. A las 3 de la tarde del día sábado, la Universidad de Chile 2, Palestino 3. Y la U queda hoy en descenso directo, en el penúltimo lugar. Después, bueno, en un torneo aparte, Curicó, a dos puntos de la U de Conce. Claro, arriba de la U de Conce. Sí, dos puntos abajo de la U de Conce. Y claramente, bueno, íbamos a estar revisando todas las posiciones. Sí. En un torneo aparte, Curicó Unido 1, Católica 4. Ya da lo mismo eso, ya Católica está lista, gracias. ¿Cuándo viene? Yo creo que si yo fuera a la NFP, le entrego la copa para que los jugadores descansen y tengan vacaciones más largas. Sí, está a 14 puntos. Ya, pero impracticable. A 14 puntos. No hable tontería. Y quedan 21. Ya, pero no hable tontería. 4-0 la Unión Española, que después de que se fuera Fernando Díaz, esa era una sierra eléctrica, derrotó 4-0 a Deportes Iquique. Hablando de contundencia, ayer en el Estadio Bicentenario de la Florida, Audax Italiano cayó inapelablemente, más allá de unos pequeños reclamos, 2-4 con Colo-Colo. Ahí podemos hablar después de esa falta para de mí Rossi. El mejor partido Colo-Colo en esta segunda rueda. Sí, sin duda. Volado. Más allá del triunfo. Por el mejor. Y volvió a reaparecer Mouche, ¿eh? Así es. Que no había estado. Pablo Cobresal 1-1 con Huachipato. Y O'Higgins derrotó a Unión La Calera. Calera que, a pesar de la salida del técnico que se suponía, según los dirigentes, iba a mejorar todo, lo mismo que los dirigentes de la U, no ha mejorado nada. Y estamos en tabla de posiciones entonces. Campeón Católica con 50 puntos. No, y en el torneo falta el torneo, no hable tontera. No, pero sí, ya, por favor. Ya, siga, a ver. En el torneo normal, Colo-Colo está segundo con 36, Palestino tercero con 35, Audax con 34 en el cuarto lugar, quinto Higgins con los mismos 34, sexto Huachipato con 33, séptimo Coquimbo Unido 31, hasta ahí Copa Internacional. Octavo Calera, que salió ya de Copa Internacional, con 30, noveno La Unión, los mismos 30, décimo Cobresal, muy bien Cobresal, ahí ya repuntó con 28, Curicó. También de buen fútbol. Curicó se quedó, ¿ah? También se quedó. Ojo Curicó. 26 puntos. Everton 25. Iquique en la 13ª ubicación con 23. Deportes Antofagasta con 21. Y descendiendo en este momento automáticamente, si el torneo terminara hoy, Católica campeón, la UA primera B y Universidad de Concepción también a la primera B. Lo que habíamos dicho muchas veces, los tres últimos estuvieron en Copas Internacionales. Antofagasta, la U y la U de Conce. Siguiente fecha. Diga. Rápido.
Este fin de semana. Novena fecha, comienza este viernes 4 de octubre. Ya se nos va septiembre, hoy es el último día del mes. Se va luego septiembre, ya te dije. ¿Te encantó el mes? Odio Huachipato. Odio con mi alma. Ya no. Calma. Huachipato recibe a Unión La Calera. El sábado a las 12, Deportes Antofagasta recibe a O'Higgins. Si gana Antofagasta, tú sabes la presión además extra que tiene la U, porque se arrancaría a 3 puntos. Difícil. Difícil, ¿eh? A las 3 de la tarde, el clásico, el superclásico 186 del fútbol chileno. Colo-Colo recibe en el Estadio Monumental a Universidad de Chile. El mismo sábado a las 5 y media, Universidad de Concepción recibe a Unión Española. El domingo, el mediodía, 12:30 horas, Deportes Iquique recibe a Everton. 15 horas del domingo, Palestino recibe a Curicó Unido. 5 y media, Católica recibe a Cobresal. Y Coquimbo a las 20 horas cierra la fecha recibiendo a Audax Italiano. 186 clásicos. Antes de meternos en el clásico, Manuel, hablemos primero de Colo-Colo, que jugó ayer frente a Audax Italiano a las 3 de la tarde. Vimos el partido allá en Concepción con una rica hamburguesa con nuestro amigo Manuel Navarrete. Saludos a la paciencia, estaba más aburrido que... Y, que no es futbolero. Que no es futbolero, po. Claro. Y vimos el partido con un Colo-Colo que, como tú decías en el inicio, mostró la mejor cara que ha mostrado, me da la impresión, igual que con Unión Española también parece que fue un buen primer tiempo, sí. La mejor cara de este segundo semestre. Sí. Y sin Valdivia, sin Valdés, sin Paredes, al parecer esta gente más joven le está rindiendo fruto y está jugando lo que Mario Salas quiere también. Le da más dinámica, pero una de las cosas que evolucionó Colo-Colo en este partido y que no pudo mostrar, para qué decir, el partido con la Universidad de Concepción y otros tantos más en esta segunda rueda, fue que fue un equipo más cohesionado, un equipo más corto, fue un equipo con mucha dinámica. Ganaron mucha segunda pelota frente a los italianos, a los itálicos. Eso. Y lo otro, que también tuvieron mayor posesión del balón, pero lo administraron de mejor manera. Sí. Ahora, habrá que analizar y saber si es casualidad o no, pero que Colo-Colo, cada vez que alineó con los consagrados, con el Valdivia, con Valdés y con Paredes, no tuvo buen funcionamiento. Es que la dinámica que requiere en los equipos de Mario Salas... Es la dinámica. Entonces, claramente, pareciera ser que no están para poder... estar en cancha al mismo tiempo todos. Estaríamos hablando casi. De hecho, Valdivia está lesionado, por lo tanto no va a estar. Paredes lo guardaron para estar el día sábado y por ahí Valdés podría tener alguna chance, aunque me da la impresión de que no es prioridad para Mario Salas. Bueno, resulta que cuando hubo que hacer un cambio en el mediocampo, yo estábamos comentando ahí, Manuel, viendo el partido, y yo te dije, va a entrar seguramente Valdés cuando saca Proboste. Y entra Sí, es que ojo, también hay un tema ahí. La cancha sintética complica, mientras más edad, más complica, es dura. Perjudica. Entonces, yo creo que también un poco pensando ya en el superclásico, dice, bueno, vamos a probar esto. Me da la impresión de que también por ahí. Y porque también Valdés nunca ha sido tan titular desde la llegada de Mario Salas. Hace bastante rato que no lo es. Por eso te digo. Sí, solamente amén de ciertas emergencias que tuvo, lo alineó. Pero volviendo al funcionamiento de Colo-Colo, da un paso hacia adelante más allá del triunfo. Es la forma futbolística que se acerca tal vez un poco más, sin ser el ideal para Mario Salas. Exacto. Pero se acerca un poco más a... Y desdibujó a un muy buen Audax Italiano. Sí. Lo hizo ver mal. Audax Italiano... Se desesperó. No, y un equipo partido, un equipo muy largo, un equipo que fue irresoluto. Hubo ahí modificaciones de parte de Juan José Rivera. En el medio campo, entra Abrigo, saca a Iván Vázquez. Sí. Y Abrigo le dio más movilidad. Le dio también más movilidad, le dio más posesión. Sí. Trató de urdir ciertas jugadas de mejor manera. Sí. Pero aún así, Colo-Colo, siendo intenso y creando peligro por las bandas, fundamentalmente en el caso de Mouche, Suazo, un gol que lo saca del sombrero del mago, le pega a tres dedos, un golazo. Gesto técnico muy bueno. Claro, de todas las veces que se le ha criticado a Gabriel Suazo de que no llega bien a finiquitar. De hecho, lo estábamos viendo nosotros y yo digo, Suazo se olvidó de finiquitar, gol. Claro, y esta vez logró hacerlo de buena manera. Sí. Vuelvo a insistir, Colo-Colo mucho más más profundo y más punzante. Más vértigo también. Más vértigo por la banda izquierda, por donde
donde venía Mouche arriba, más atrás viene Opaso, triangulando ahí un poco con Suazo, que logra hacer y convertir un muy buen gol. ¿Para ti el mejor de Colo-Colo ayer? Mouche, que sí me sigue gustando mucho. Para mí Volado. Sí, Volado que está también. En su, sí, el que ahí, lo comentábamos ayer, en esta segunda etapa en Colo-Colo, vive su mejor momento. Su mejor momento. En el equipo popular. Desde que lo trajeron de Antofagasta. Sí, porque en la primera etapa no anduvo bien, de hecho sale a préstamo. Sí. Vuelve ahora, yo creo que es este su mejor momento. Sí. De hecho, marcó semana consecutiva. O sea, a tal punto es tan bueno el momento que tiene en la banca uno de los principales refuerzos que trae Mario Salas desde Perú, que Gabriel Costa. Así es, pero que no reviste duda alguna. Que no reviste duda alguna. Para mí, hoy día, Costa con Volado en la cancha no tiene ninguna opción de jugar. Ninguna. Oye, bueno, este fin de semana es súper clásico. Yo tengo las cifras aquí, Manuel. Se han jugado por torneos nacionales en primera división, entre Campeonato Nacional, Apertura, Clausura, Transición, Metropolitano, Liguilla Prelibertadores, 185 superclásicos. Colo Colo ha ganado 84, han empatado 53 y la U ha ganado solo 48. Hay harta distancia. De hecho, es el superclásico más con mayor distancia en el mundo, ojo. 311 goles más para... ¿Más desigual, dices tú? Más desigual, sin duda. 311 goles para Colo-Colo, 233 goles para la U, una diferencia a favor de Colo-Colo de 78 goles. Y si lo llevamos a todas las competencias, agregando Copa Chile, Campeonato de Preparación, Campeonato de Campeones, Copa Mercosur, 232 partidos, 104 triunfos para Colo-Colo, 66 empate y 62 triunfos para la U. 380 goles para Colo-Colo, 282 goles para la U y 98 es la diferencia de gol. Bueno, decir que hoy, y lo han dicho en todos los medios, que se cumplen 30 años desde la inauguración, reinauguración del Estadio Monumental, donde Colo-Colo... Antiguamente Pedreros. Claro, que Colo-Colo jugó, de hecho se llama Monumental, y la cancha se llama David Arellano. Sí. Ese partido fue con Peñarol y lo ganó 2-0 Colo-Colo. Gol de Bartichotto, el primer gol del estadio en esta reinauguración, porque en la primera inauguración... Juan Carlos Orellana. Fue Juan Carlos Orellana. Aquí es Bartichotto. Desde ese tiempo se han jugado 30 superclásicos por torneo nacional. 17 triunfos de Colo-Colo, perdón, 29 superclásicos en los 30 años. 17 triunfos de Colo-Colo, 9 empates, 3 triunfos de la U, 51 goles a favor de Colo-Colo, 23 goles a favor de la U. Y recordemos que el último triunfo de la U fue en el 2001, cuando con goles de... ¿cómo se llamaba el brasileño? Ailson, Rivarola y el Cao Garrido, que pegó un zapatazo. Carlito Garrido, figura después en Audax, también hoy comentarista en Talca, porque él es de allá. Claro. Ganó 3-2 a Colo-Colo. Ese fue el último triunfo. Por eso hace 18 años que Universidad de Chile no derrota a Colo-Colo en el Monumental. Y hace ya 6 años que no le gana en ninguna cancha. Así que. Pero para hablar de Colo-Colo, sigamos conversando, pero vamos a hacer un contacto telefónico con un grande. Para mí, no sé. Para mí, ídolo de los colocolinos. Sí, sin duda. Sin duda. Sin duda. Oye, antes de... Campeón de la Libertadores. Antes de ir con nuestro invitado, con quien vamos a conversar, fíjate que siempre se analiza de que en los clásicos estos partidos son todos distintos, que no importa cómo vengan, no importa cómo lleguen, puede pasar cualquier cosa, es un partido trabado. Creo que la cara mostrada en esta última fecha, amén del triunfo de Colo-Colo y amén de la derrota de la Universidad de Chile, sí, lo hace, pero llegan muy distintos. Pero en la primera rueda venían igual de mal la U y mucho mejor Colo-Colo y empataron a uno. Así que ojo. Mira, dice Camilo Jiménez, este sábado es mi cumpleaños y no existiría mejor regalo que Colo-Colo dejar en el fondo absoluto a la U con un 5-0. O sea, lo que los hinchas colocolinos esperan, devolver la mano de hace algunos años. Ya estamos en contacto, Manuel. Usted salúdelo. Sí, sí. A ver. Corto y preciso. Es simple entonces, el nombre. Con el nombre decimos campeón de la Libertadores, un grande del fútbol nacional. Pero además colocolino de corazón. Colocolino, sin duda. Marcó y se adueñó de ese lugar ahí en ese equipo. Un crack. Notable, un crack, totalmente. Gabriel Coca Mendoza, gusto saludarte, Gabriel. Gracias por recibir nuestro llamado. Hola, Manuel. Fallé tanto, nunca tanto. Gracias. Pero solamente con tu nombre, Buscoca. Así que para mí un placer. Ahí nos encontramos en un momento. Sí. Espero que le haya ido bien.
No, no, súper bien. Bueno, para mí también es un placer, mucho recuerdo, mucho cariño, tú sabes, a quien, para tu padre, que yo lo estimo mucho y, bueno, contento por hablar con ustedes. Bueno, sí, bueno. Claramente, mi padre también te guarda muy buenos recuerdos de ese Colo-Colo 91, Gabriel. Y, bueno, en tierra derecha entramos con respecto al análisis de la realidad de Colo-Colo, Coca, en el sentido que Colo-Colo muy cuestionado, con un fútbol bastante anodino, con un fútbol que no deja contento a nadie, más allá de la gran diferencia que existe con el puntero absoluto que es la Universidad Católica. Sin embargo, en este partido, frente al Audax Italiano, se dio algo muy distinto. Yo no sé, ¿Colo-Colo mejoró mucho o el Audax Italiano se subyugó en forma absoluta a este mejor funcionamiento que expresó el equipo Mario Salas? Bueno, sí, yo creo que es simple. Yo creo que Colo-Colo hizo uno de sus mejores partidos en la era de Mario Salas, me refiero, y que eso lo llevó a obtener un resultado que fue muy favorable y llegamos con muy buen pie a lo que es el Clásico. Todos sabemos que el Clásico es un partido diferente, el Clásico es un partido totalmente aparte, aquí no llega ni el mejor, ni el más favorito, ni el peor. Los Clásicos son partidos de día o muerte, donde toda la hinchada quiere lo que uno quiere para su equipo es que gane, pero lo más importante es que Colo-Colo, después de este partido, yo creo que llegamos mucho más conformes con respecto a lo que está pasando nuestro archirrival, que sin duda alguna este va a ser el partido que los tiene que salvar de alguna forma durante el año. Eso te iba a preguntar, Gabriel, buenas tardes. El tema de la U, más allá de que efectivamente los clásicos son partidos distintos, de hecho se vio en la primera rueda, lo comentábamos, había diferencia también en la tabla de posiciones, un Colo-Colo que incluso era más contundente que hoy, pero no se vio eso en la cancha. Pero hoy día la U está a 8 partidos, hoy descendiendo directamente. Entonces, la presión que ellos tienen es complicada, pero también para Colo-Colo, porque la gente espera que los aplasten, por decirlo de alguna manera. Sí, pero creo que lo más importante para Colo-Colo es ganar. Es seguir con la posibilidad de seguir ganando y siendo de local, o sea, no perder. Digo, entre 18 años creo que ya se llevan lo que es triunfo en el Monumental. Entonces eso es lo que hay que buscar. Más que seguir hundiendo a nuestro rival, yo creo que lo importante es seguir ganando para poder tener una posibilidad de ir directamente a lo que es el segundo cupo de Copa Libertadores, que es lo que Colo-Colo merece, porque nosotros ya tenemos que olvidarnos. Colo-Colo ya no tiene ninguna posibilidad de poder salir campeón, y eso hay que estar claramente. Eso se ha visto en campeonatos anteriores, ya con 6 puntos, con 9 puntos, ya hay mucha diferencia para los que son torneos largos, y creo que Colo-Colo en esta oportunidad no tiene ninguna posibilidad. O sea, la posibilidad es ganar este partido, el clásico que todo el hincha colocolino tiene que ganar, y por supuesto clasificar a la Copa Libertadores para poder tener tan solo una unidad de internacional, o sea, una participación a nivel internacional, por las lucas que llegan, para poder enfrentar y hacer un plantel que sea mucho más competitivo, porque nosotros en Copa Libertadores lo que es Colo-Colo solamente estamos de compaso, nada más. Gabriel, ¿te gusta el Colo-Colo de Mario Salas? Pucha, es que yo conozco a Mario, Mario es mi amigo, yo a nivel profesional también sé cómo trabaja, él es un tipo muy trabajólico, estudioso, él es bastante preparado, en los equipos que ha estado obtuvo resultados, pero aquí en Colo-Colo algo pasado que no ha podido tomar la mano y el peso aquí en la institución. Pero creo que este tiene que ser el camino frente a todo lo que quiere Mario. Creo que ese ha sido uno de los mejores partidos que ha realizado y ese es el camino que hay que seguir. Coca, una de las cosas claramente, y yo comparto porque tenemos el mismo sentimiento y el afecto y el cariño por Mario Sala. Considero y me suscribo totalmente a lo que tú planteas con relación a cómo es él, cómo trabaja y todo lo que se empeña. Y aquí irremediablemente hay que analizar y hay que buscar las razones del por qué este Colo-Colo no ha funcionado. ¿Cuál crees tú? ¿Pasa por la conformación del plantel? ¿Pasa porque se habla o hay una teoría dando vuelta que está, hay un quiebre entre los consagrados y Mario Sala producto de la salida de Orión? ¿Es el problema que existe con el director deportivo, gerente deportivo Marcelo Espina, que no tiene buena relación?
o su forma de ser o actuar tampoco es la que le gusta. O mala gestión. En fin, o mala gestión por incapacidad. Bueno, no tuvo buena gestión como técnico, más allá de la forma en que ingresó al Cacique. Pero, ¿por dónde crees que pasa toda esta dificultad que tiene este año Colo-Colo? Bueno, Manolo, tú sabes muy bien que uno no está metido dentro del camarín, pero tenemos la vivencia de muchos años de haber participado de camarines complicados y de pesos pesados. Tú sabes que el camarín en Colo-Colo no es fácil. Yo creo que la idea de Mario y lo que él pretendía no se dio como él quería. Yo creo que ha sido uno de los factores fundamentales. En este caso, los más referentes, sin duda alguna, yo creo que han puesto su posición y Mario no sé si se dejó o no pudo poner la mano dura que él quería y eso a lo mejor tuvo algún afectó un poco lo que el camarín, lo que afectó a la plantel. Entonces, después cuando él quiso ya tomar su rumbo, creo, o sea, estoy especulando, es como que ya las cosas no le funcionaron y empezaron a venir los problemas. Yo creo que también ese es el problema, pero primero que todo también es un problema de todos, no tan solo del plantel ni del cuerpo técnico. Aquí también hay un problema de Gonzalo, un problema de Marcelo, que tampoco ha podido conformar y enfrentar los problemas que ha tenido con los referentes, la dirigencia, el plantel mismo, y bueno, y Mario, que en este caso lleva la batuta y el que tiene que imponer, y sus condiciones no le impusieron en principio. Gabriel, y preguntando ya como más allá de lo colocolino que sabemos que eres como una persona, un jugador, un seleccionado nacional, ¿cómo se vive o cómo deberá estar viviendo la U este momento? Porque los equipos grandes no están tan acostumbrados a este tipo de momentos. Se hablaba, falta mucho, no va a bajar, pero hoy día está a 8 partidos y hoy día está descendiendo. Yo creo que es una situación muy difícil para lo que es nuestro rival. O sea, uno como Colo-Colino, como hincha, queremos que sea lo peor y que esté en las llamas del infierno, poco menos, pero claro que tampoco le hace muy bien al torneo nacional de que nuestro rival esté en nuestra categoría, teniendo todo por hacer un buen torneo, todo por estar peleando los campeonatos con una institución, yo creo que tan sólida o muy sólida como es el presidente Azul Azul, como el presidente Carlos Keller. Todos sabemos lo poderoso que es, todo lo que invirtieron, todo lo que han hecho, y que de alguna forma es lo lindo del fútbol, porque a pesar de todo eso, están peleando el descenso. Yo sé que es una situación muy difícil, yo lo viví en carne propia. Sé que cuando las cosas no se dan, la pelota, en vez de pegar el palo y meterse dentro del gol, pega en el palo y en el otro palo y se arrasa atrás. O llegaste todo el partido y en el último minuto de descuento, el minuto 97, sin el gol. Entonces, esas son las situaciones cuando uno ya no da más y no sabe qué hacer. Yo creo que esa es la situación, que está muy, muy difícil, muy complicado, y las confianzas se van perdiendo. Coca, pero más allá de eso, y las realidades, tú viviste en un club donde, en un Colo-Colo donde un técnico con una propuesta nueva, habían dirigentes que estaban empecinados en que se lograra algo que parecía imposible para el fútbol nacional. ¿Es solo responsabilidad de los jugadores y el cuerpo técnico de lo que pasa dentro del campo juego, o también las guerras civiles internas entre bando y otro bando de dirigentes hacen que se convulsionen las aguas y repercutan en lo deportivo? Absolutamente. Cuando no hay unificación, la unión hace la fuerza. Bueno, tú lo sabes perfectamente. Cuando hay unificación, repercute, pero totalmente, lo que es en el plantel. Cuando hay diferencias de un presidente y otro presidente, la lucha de poderes, quién es más, quién es menos, se ven afectados todas las entidades a nivel de clubes, no tan solo en el primer equipo, sino también en lo que son las divisiones menores, técnicos que salen de divisiones menores, que entran de divisiones menores, que ponen un jefe técnico. O sea, es un enredo total. Entonces, eso se ve repercutado absolutamente lo que es el primer equipo. Yo creo que cuando ya se tomó lo que es la finalidad de un solo presidente, que es Somoza,
ya estaba conformado lo que había hecho Ruiz Tagle, entonces también eso trae muchos problemas y eso repercute absolutamente en lo que el equipo en sí, lo que es Colo Colo. Entonces la gente también no es lesa y se da cuenta de todos estos problemas que han sucedido. En definitiva, ambos clubes que son sin duda los de mayor arrastre y más populares y por tanto los más grandes de Chile, de alguna manera han mostrado lo que no hay que hacer en el fútbol en el último tiempo, ¿no? Absolutamente, no hay que hacerlo. Hay que unificar, hay que hacer, a planificar bien. Aquí lo más importante es el equipo, porque tenemos que pensar que hay millones de gente detrás de esta institución. Colo Colo, el equipo más grande de Chile, el Gatica Punta Arena. Entonces hay que velar por los intereses de los hinchas, de lo que quiere el hincha, de lo que quiere lo beneficioso que es para el espectáculo, lo que beneficioso que puede ser para ellos si empiezan a llenar los estadios. Pero cuando empiezan estos egos de poderes, absolutamente se lleva la peor parte de lo que es la institución. Gabriel, por último, antes de despedirte, además de agradecerte, ¿un resultado para el sábado? No, ganamos, porque hay que mantener la localía, ya van a ser 18 años, que hay que seguir siendo los padres de nuestros rivales en lo que es el Monumental, así que nosotros tenemos que velar por los intereses de Colo Colo, y Colo Colo tiene que estar en una clasificación de torneo internacional, y para eso tenemos que seguir peleando el segundo lugar. Y qué lata decir eso, pelear el segundo lugar, qué raro para Colo Colo, pero es la realidad y en eso tenemos que pensar, ganar. Y con 1-0 me conformo. Listo. Querido Gabriel, te agradezco mucho que hayas conversado con en nuestro programa, aquí a través de Red Gol. Un abrazo enorme y que sigas teniendo éxito en tu trabajo. Saludo a la familia también, Gabriel. Un abrazo, ¿eh? Un abrazo, muchas gracias, Manolo, y también mucho saludo a todos los por la casa. Que estén muy bien. Bueno, y esperar que el sábado sea lo más. Lo más importante es que gane el fútbol, ¿eh? Eso también es una cosa importante. Así que bueno, que sea lo mejor. Chao, chao. Chao, Gabriel, gracias. Bueno, jugó algunos superclásicos, jugó algunos partidos importantes. Era extraordinario. Marcó una época. Sin duda. Marcó una época. Sin duda. Con ese Colo-Colo. Era revulsivo, era de. Y físicamente. Tenía tú trabajaste con ellos. Una respuesta biofísica, pero de aquellas que. De hecho, me acuerdo cuando jugaba Chile en Bolivia y hacían las pruebas, era sin duda el. No, tenía, por lejos. Tenía una condición física impresionante. Aparte, técnicamente, la impronta, el fútbol, las chascas que tenía, todo era un compromiso. Y era Colo-Colino. De hecho, en la final de la Libertadores del 91, me acuerdo que sale lesionado, ¿te acuerdas? Que cae y se lesiona el hombro, pero vuelve. No se lesiona el hombro, se luxa el codo. Se luxó el codo. De veras. El hombro fue lo de Marcelo Bartichotto el año siguiente. Fue luxación de codo. Pero igual después participa en la celebración porque sido un puntal en esa campaña. Sin duda. Fue su mejor temporada. Bueno, estábamos hablando entonces y él dice cosas súper claras. Un lesionado importante en esa campaña. Fíjense que Raúl Ormeño, que era capitán de Colo-Colo en ese Colo-Colo 92. Se salvaron varios ahí, ¿eh? Patricio Yáñez y el Coca Mendoza. Sí. Fueron lesionados que. Bueno, oye, y bueno, decir que el Coca decía algo súper importante. Que, claro, como hincha de Colo-Colo, él dice: bueno, ojalá la U se fuera lo más abajo, pero también hay que pensar en el fútbol. Pero es exacto lo que dice, po. Sí, po. Le hace mal al fútbol que pero hay un una equipo cosa, grande sí. no esté en la primera división. Pero hay una cosa, sí, más allá de la U, de Colo-Colo, del equipo que sea, si se han hecho tan malas cosas, yo creo que quedarse en la primera división. Son catarsis. Por eso te digo, quedarse en la primera división sería un premio demasiado generoso, pensando en que. Sí. Sí, han hecho todo mal y ¿sabéis qué? Lo que pasa es que lo siguen haciendo mal. Bueno, dejamos a Colo Colo y nos vamos a la vereda del frente. Démosle. Bueno, ya sabemos entonces que Colo Colo recibe este sábado al equipo del que vamos a hablar y de verdad uno ve al presidente declarando. Yo entiendo que la U tiene poca plata, que el tema del champú es un chiste, ¿eh? Porque está bien, o sea, cada uno en si su vas pega. A hacer un recorte, si va. Ahora, no, claramente está bien, no tenés por qué regalar. Los jugadores que están ventilando cosas. No, sí, pero ¿por qué le vas a tener que regalar el champú, po? Y la ya, pasta de dientes, y la máquina a afeitar. Partamos de ahí. Cualquier institución, desde el punto de vista administrativo, puede hacer recorte donde quiera para poder. Oye, cada asado costaba 400 bueno, lucas. Bueno, pero espérate. Primera vez, yo me entero de verdad, tantos años en el fútbol, jamás nunca el club nos pagó un asado. No, po. Lo pagaban los jugadores. A través de la mutual, que se entrega una plata por los atrasos. Las moldas, claro. La mutual. Sí. Entonces, y lo otro, que te paguen el champú, hasta
hasta el cepillo. Dime. La máquina de afeitar. Mira, te digo algo, me da hasta pudor conversar el tema. Sí, pero además, pero además hay una cosa que hemos comentado. Yo me imaginaría que a lo mejor Real Madrid está hablando de este tema. Claro. Por ejemplo. Sí, por eso, pero además hay una primera cosa. Oye, que lo escucho. No vamos a decir marcas, pero desde el punto de vista del marketing, la marca que mandó el camión la hizo, ¿ah? Bueno, da lo mismo, no sé. Porque dicen, sí, pero sale a criticar, aprovechan el momento. Manu, salgamos. ¿Sabéis cuál es el problema? Sí, no, pero espérate, ¿sabéis cuál es el problema? Es que hoy día la U, a través del punto de vista comunicacional, muestra el conflicto general que tiene. O sea, porque hoy día la U tiene una estrategia. O sea, el presidente va saliendo la Ciudad Azul, se baja a hablar con los periodistas, a aclarar una tontera que no tiene ningún sentido que lo aclare. Si quiere que hablar de algo, que hable de lo o llame a una conferencia de prensa. Espérate, el que tiene que hablar de lo deportivo es Rodrigo Goldberg o Sergio Benavides Vargas. Pero además de lo deportivo. Pero por eso te digo, claro. Por eso te digo que se equivoca desde ese punto de vista. Y cuando dice, lo que él dice también a través de lo deportivo, dice, bueno, vamos a tratar de armar un plantel para no pasar sus obras y bueno, no vamos a salir, no vamos a pelear el título. Eso en la interna puede comentarse. Perfecto. Camilo Moya le dio una respuesta absoluta que piensan totalmente distinto a los jugadores. Pero por eso digo, pero incluso a nivel dirigencial uno puede decir, ¿sabéis qué? Bueno, las metas, eso se puede conversar. Pero primero decirlo públicamente es impresentable. Es impresentable. Y además deja muy mal para los jugadores, porque el jugador que queda le está diciendo, ¿sabéis qué? Ustedes son malitos, vean lo que pueden hacer. Entonces, yo entiendo que el señor Navarrete, no, iba a decir una palabra fea, pero no. Está. Compórtate, apréndeme, sí, a mí que no digo nunca. Claro. Bueno. Había una teleserie. ¿Te acuerdas que había una teleserie en los años 80? Ya. Ya, está puesto ahí por Carlos Heller, pero no puede decir lo que dijo. Señores, un poquito de estrategia comunicacional. Pregunten, digan, deberíamos decir esta tontera, no la vamos a decir. Por favor, porque hacen ver cada día más mal a la Universidad de Chile, no solo en la cancha, sino que fuera de ella. Lo mismo que con poner a Caputo, que al final lo van a quemar, porque si llega a descender, nadie se va a acordar de áreas. Históricamente va a quedar el nombre, nadie se va a acordar de áreas de Cuelca. Y al final, Caputo, a nivel de resultados, ha sido más malo que Arias. Tiene peor rendimiento. Casi incluso los líos con Pinilla, con nadie se acuerda. Va a ser anecdótico. Pero obvio. Nadie se va a acordar. Entonces, quemaste, de Kudelka ni tampoco quemaste, de Arias. O la forma en que entró Alfredo Arias. Quemaste al técnico que iba a hacer tu proyecto del fútbol formativo a largo plazo. Ese es el punto. Por no pensar. Claro, entonces si ya no había cambiado Arias, yo lo dije. A pesar de que era malo, su forma, su rendimiento. Si no lo cambiaste en la Copa América, muere ahí. Es que yo no entiendo por qué no. Otra vez a otro. Si al final, ojo, que también Caputo no es culpable. O sea, también tiene culpa en aceptar. No tenía muchas opciones. Caputo está debutando en primera división. Ya, ponte en el lugar de Hernán. Le piden que salga a ayudar al plantel profesional y dice no. Pero ¿cómo queda? Decir, ¿sabéis qué? No, porque no tengo experiencia. Porque nunca he dirigido un equipo de primera división. Porque haber sido banca eterna en la U no le da experiencia para afrontar este desafío. No le da experiencia. Bueno, hay otros jugadores en otras instituciones que fueron capitán de Colo-Colo. ¿Y cómo le fue? Y le fue pésimo por como eso, técnico. Ya, pues entonces. Eso no te asegura nada, Manuel. Pero por eso, ya, pero ¿cuál es la experiencia? Hernán Caputo no tiene experiencia. Eso, está claro. ¿Y yo cuál es la única experiencia? Lo más grave es que lo expone la institución al solicitarle que vaya en beneficio del plantel profesional por la hecatombe, la debacle que tiene en la toma de decisiones con lo de Arias, con lo de Cuelcar, ya latamente analizado. El tema es que, comparto contigo, me suscribo, lo quemaron, lo están quemando. Pero lo que voy yo decía lo de la. Además, dejan su única todo el proyecto de decisiones menores. Claro, por eso te digo, pero mira, él no tiene experiencia como técnico de competencia a este nivel. No, no la porque tiene. No es lo mismo la sub-15, la sub-17 con el respeto que me merece. Nacional, sí. Sí, pero es nivel de fútbol formativo. Sí. Donde si es distinto. Si perdiste, bueno, pero estás formando. Es distinto. Aquí estás peleando en un equipo grande de Chile con la opción de descender. No tienes la experiencia. Tu única experiencia en un equipo grande fue ser banca en la U. Nada más. Y ni, aunque hubiese sido titular, Sergio Vargas fue titular siempre y como técnico ha dado la hora. Hay jugadores que tú también estás diciendo, ha dado la hora. Entonces, ojo, ha sido todo malo y sigue siendo todo malo. Y están hundiendo. Es una comedia de equivocaciones. Mira, aquí dice Darío Andrés, dice, la campaña de la U no hace mucho, el 2011, fue extraordinaria y gana la Sudamericana invicta junto a San Paoli. El problema es que el presidente Valdés de aquella época deja 15 palos verdes para el
estadio que el señor Jurasek y Heller despilfarraron ese recurso de forma muy atolondrada. Hay que decir primero que la plata nunca fue de Valdés, sino que siempre fue de Heller y de Jurasek. Así es. No es que la despilfarren porque era de Valdés. La plata es de ellos. Recordemos que el club ya no es de la gente, no. Es de Heller hoy día. O sea, Heller es el dueño del mayoritario. Y lo que está perdiendo, la plata que está perdiendo, la está perdiendo él. No es que le esté perdiendo el hincha ni nada, la está perdiendo él. Pero más allá de eso, es con poca plata o mucha plata, lo están haciendo mal y cada día lo hacen peor. Da la sensación, que evidentemente no es así, como si quisieran que la U bajara. Es que han hecho todo para eso. Entonces tú decís, pero el negocio de la U, la gestión del fútbol, se va a la... Y lo hablamos con el Coca Mendoza respecto, porque ojo, que Colo Colo, si consideráramos el rendimiento de segunda rueda, sería último. No. Después del triunfo, bueno, está como antepenúltimo. Ya, antepenúltimo. Pero es un poco lo mismo, po. Si fuera torneo corto. Déjame terminar la idea. Si fuera torneo entonces corto. El Coca hablaba justamente que repercute, sí, la desidia que pueda tener la testera de la institución, obviamente chorrea hacia abajo. Entonces, al final, existe incertidumbre, hay inestabilidad laboral, no se sabe quién, a quién hay que hablar o con quién no hablar. El presidente que declara tontera. Que el presidente dice una cosa, la facción contraria dice otra. Que hay sapos, que no hay sapos, que digo esto, que no digo esto otro. Si lo digo, no hay una organización. Volver a recordar, y salgo lo de Colo Colo para hacer la analogía, hay que recordar que la Universidad de Chile no tenía, o sea, dentro de lo que descubrió Rodrigo Goldberg cuando llega hacerse cargo como director deportivo, es que no existía una organización, no existía un organigrama, no existía una planificación. Hubo sueldos exacerbados en algunos funcionaros que no correspondían. Yo el otro día leí, no sé si es verdad, pero decía que el gerente general de la Universidad de Chile ganaba 14 millones de pesos. 14 millones de pesos. 100 lucas más de lo que ganamos nosotros acá. Y se lo bajaron, y se lo bajaron a la mitad. Y tú decís... Estuve bien, ¿no? Estuve bien. No, o sea... Dios te escucha. Pero espérate, y una cosa con Polaco. Le tengo cariño, respeto, lo considero un buen profesional, pero se equivoca declarando. El otro día dice, hay un solo jugador con el que estamos conversando para renovar, que es Echeverría, porque sabemos de muchas ofertas para él. O sea, el resto que tiene que renovar... después de no haber cerrado en el primer gol? No, y después... y los que terminan el contrato, entonces, ¿cuál es el mensaje? No nos pescan, o sea, nos tenemos que ir. Y estáis jugándote la permanencia. La permanencia. Entonces, al jugador dice, bueno, y entonces yo si me voy a ir igual, pues. Entonces, ojo, inteligencia emocional. No basta con tener la película clara, llegar a hacer un estudio, determinar, haber jugado en la U. Una cosa es la teoría. Ojo, porque la verdad es que en pequeños detalles están generando un socavón cada vez más grande. Vamos a estar hablando en segundos con alguien más antiguo, entonces, incluso que el Coca Mendoza, pero de la vereda, pero que también un grande. Algunas historias tiene. Un grande. Algo ganó también. Creo que por ahí fue tercero en un mundial, ¿no? Capitán. Una cosa. Capitán del Valle Azul. Imagínate. Pero ojo, de verdad. O sea, más allá de cualquier cosa, la U es un equipo gigante y lo están administrando de una manera que uno dice. Aunque suene cliché, muerte de una crónica de una muerte anunciada. Es. Paren. Hagan algo nuevo. Pero bueno. Qué increíble cómo... Mira, el Real Cáncer de la U tiene dos nombres. Jurasek y Heller serán recordados como los dirigentes más nefastos de la etapa moderna de la U. Para el fútbol chileno necesitamos que a nuestros clubes grandes les vaya bien. Es terrible ver a los equipos chilenos dar la hora en el ámbito internacional. Yo creo que sabes que los únicos contentos con la campaña de la U son los equipos de la B, que deben pensar que si la U se va a ganar esto, van a tener el estadio lleno. Claro. Nadie más. Oiga, tenemos... Saludos a usted, por favor. Vamos a presentar. Decir su nombre, decir que fue capitán de la selección de 1962, tercera en el mundo, que fue capitán emblemático del emblemático Ballet Azul, que vivió una época de gloria, si no la más gloriosa, sí, del ballet y de la Universidad de Chile, y que claramente debe tener, le debo leer la guata en ver esta situación en que están los laicos. Y que dice las cosas como son, ¿eh? Y como son. Bastante, bastante honesto, directo, no se casa con nadie, dice las cosas como son, es muy honesto. Don Sergio Navarro, gracias por escucharnos, gracias por estar con nosotros, para que la gente de la Universidad de Chile pueda saber de su boca la opinión que tiene con esta hecatombe que hay en la UPE. La verdad que te agradezco el llamado, pero lamento las circunstancias, bueno, porque
para los que realmente son los azules, es muy, muy lamentable ver a la U en esta situación. No debería estar ahí. En el peor de los casos podría estar quinto, sexto, pero estar casi, casi colgando, como decíamos nosotros. Sí, pero hay una cosa, don Sergio, claramente no debería estar ahí, pero está ahí. ¿A raíz de qué está ahí? ¿Las malas decisiones dirigenciales, la mala elección de los técnicos, de más allá de cómo han llegado, que ha sido vergonzoso lo de algunos, la mala conformación del plantel, esta inestabilidad interna en lo que la Universidad de Chile ha llegado y ha repercutido? Porque no olvidar, desde el título, con Lasarte y la forma que entra Becasese, de mala forma para mí, a la Universidad de Chile, de ahí en más, excepto ese título que saca Hoyos, pero la Universidad de Chile, de tumbo en tumbo. La verdad que, sí, honestamente, y con mucho dolor te puedo decir, a raíz de lo que me preguntas tú, ¿cuál es la causa? Yo creo que es la mala decisión en la planificación del plantel. Lo creo porque yo a ti te haría una pregunta en este momento, es muy simple. Nómbrame un jugador de la U que esté a nivel selección nacional. Para mí el único que estaba a nivel de selección nacional era Bosellur, pero se retiró. Y bueno, hoy día no está al nivel y seguramente se retira producto del tiempo que llevaba y a lo mejor no se siente en plenitud de condiciones para estar al nivel que requiere la selección. Está bien, Bosellur se retiró, pero Bosellur ya no es el mismo de hace 5 o 6 años atrás. Por eso planteaba, o sea, en raya para la suma, hoy día no tiene. Claro, entonces yo te digo que la conformación de este plantel hubo un error. Ahora, ¿quién lo cometió? No lo sea. No me meto en Honduras, porque no me corresponde tampoco, ni conozco la interna, pero yo veo ahí el asunto, porque de repente hacen un gol, partimos ganando los primeros minutos, jugando de una manera avasalladora y de repente desaparecen. No se juega al fútbol, empiezan a jugar a los pelotazos de arquero a arquero. Es decir, en otros momentos empiezan a tener la mantención del balón, pero desgraciadamente lo hacen en el área propia. Entonces ahí es muy difícil hacerle un gol al rival. Es muy difícil, por no decir imposible. Porque cuando llegan al otro lado, ya los rivales están bien parados, también parapetados, digamos. No le hacemos un gol y ahí empezamos a desesperarnos, nos juegan de contragolpe, nos empatan y nos ganan. Entonces no hay un par de jugadores que tengan esa capacidad, esa calidad futbolística de manejar el tiempo, de saber cuándo atacar, cuándo mantenerla y dónde atacarle a los rivales. Porque yo no sé, hace ya harán 2 años que estoy viendo que por las orillas, por las bandas, a la U le empatan o pierden los partidos porque no están los laterales, nunca están en su posición. Matías Rodríguez por derecha y Bosellur por izquierda nunca están en su posición, y por ahí siempre aparece un rival que o hace el centro letal o hace el gol. Entonces, no sé, don Sergio, ¿cómo no se ha corregido eso? No sé. Y de cara al partido de este fin de semana, que más allá de ser el partido más importante hoy del fútbol chileno, pilla a la U en este mal momento, en zona de descenso directo. ¿Cómo ve y cómo se imagina usted el partido del día sábado para la U? Mira, la verdad que yo no sé quién va a jugar, porque viendo las noticias del otro día, habían 4 menos, es decir, otros lesionados, y yo no sé qué equipo va a plantar la U. No veo, yo soy azul, ¿eh?
Sí, yo lo sé. Eso dejo planteado y clarificado inmediatamente. Pero no veo muchas posibilidades a este equipo que va a presentar la U, porque una que no está jugando bien, otra que yo le encuentro que tiene poca capacidad, y con lo cual no puede tener jugadores que son de mucha edad, quizás, si lo llaman así, pero son buenos jugadores de fútbol. Y como dice el dicho, un buen jugador de fútbol puede jugar mal, pero uno malo nunca va a jugar bien. Sí, po. Oiga, don Sergio, y su pálpito, yo más allá de sus colores, yo sé que es difícil hablar del equipo que uno quiere tanto en un momento como este, pero ¿usted siente que la U se va a salvar, que no va a descender? Bueno, esas son las promesas que nos hacen todos los entrenadores. Yo espero que Hernán Caputo cumpla con eso, porque él ha estado en Chile muchísimos años, nos conoce a todos los chilenos y no es como los que pasaron, que terminan un verso, pero lindo, ¿eh? Lindo, pero mira dónde estamos. Y bueno, y mucha gente dice, haciendo un análisis frío, ¿eh? Porque, insisto, el tema de los colores y la pasión por un equipo es distinto, pero cuando la gente hace un análisis en frío dice que quizás para la U, por todo lo mal que se ha hecho en todos los ámbitos, sería bueno descender. ¿Usted está de acuerdo con eso? No. Yo primero hay que recurrir a todas las instancias. Yo primero que nada, es algo que a los del Ballet Azul nos enseñaron cuando estábamos en cadete. Porque si ustedes hacen no creo que hagan recuerdo porque no hayan nacido, pero cuando nosotros nos formamos del Ballet Azul titular, después habíamos 10 y había un solo extranjero que era Ernesto Álvarez. Gran persona, gran compañero, extraordinaria persona. Y gran jugador además. Y resulta que nosotros veníamos con una formación en la cual siempre nos decía don Lucho Álamo cuando estábamos en cadete, para ganar, lo primero no es jugar bien, lo primero es la actitud, el corazón, la garra. Hay que luchar. Si tú no luchas, nunca vas a ganar. Oye, y ustedes consulten, ustedes que son más jóvenes, la U era un equipo que, además de jugar bien al fútbol, con los años ya se tranquilizaba uno en la cancha, pero lo primero eran todos guerreros luchadores, todos. No había uno solo que no fuera así. Y yo creo que la U se salva, a lo mejor no jugando bien, pero sí luchando y sacando adelante los partidos con garra, con corazón. Había una cosa, don Sergio, perdón que lo interrumpa, con respecto a lo que está mencionando. El gran Carlos Campos, Tanque Campos, justamente declaró hace cerca de un mes atrás que para él jamás nunca debe estar fuera de alineación Leandro Venegas. Justamente porque se pone el overol, porque tiene la garra, porque tiene el pundonor, porque podrá estar jugando bien o mal, pero jamás nunca deja de ser un obrero. Mira, tiene tanta razón el negro que yo te digo una cosa. Un jugador como ese, en punta, que está siempre corriéndolas todas, luchándolas todas, va a tener a dos o tres rivales metidos en el área sin poder salir a atacarnos. Pero cuando los jugadores se ponen cómodos, salen a marcar después que el rival recibió la pelota, que eso es de kindergarten, por anticipación. Es decir, no tenemos ninguna posibilidad. Nosotros, la mejor forma de marcar, ¿cuál era? Nos enseñaban a nosotros. Anticipar. Que el rival no la reciba. Esa es la mejor forma de marca. En la U se les olvidó eso. Desgraciadamente, yo lo digo con mucho respeto, con mucho cariño, pero esa no es culpa de los jugadores. Oiga, don Sergio. Es culpa de dirección, porque
han venido algunos, oye, unos versos, te lo juro, deben haber sido poetas, no, no entrenadores, bueno. Puta, qué oiga, verso lindo, bueno. Y don Sergio, ¿y Johnny Herrera tiene que estar afuera del equipo o debería estar? Ah, no, 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 no. Ahí sí que no me meto yo, porque Johnny es un gran arquero, es un gran arquero, siempre lo ha sido, pero el que manda es el entrenador. Hay que tener el respeto por el entrenador y él decide quién es el que juega, porque no quisiera yo pasar por encima de un conocido. No, no es amigo en Nancaputo mío, pero somos conocidos de mucho tiempo, nos respetamos y eso no lo voy a olvidar. Y lo último, antes de despedirlo y agradecerle por supuesto este contacto, juéguesela por un resultado para el sábado. ¿Cómo? Juéguesela por un resultado para el sábado. Ay, si ustedes me preguntan qué es lo que yo deseo, yo te digo un 2-0, me conformo, a favor nuestro. Ya. Ahora, ¿qué puede pasar? Te lo juro, yo no soy mago. Bueno, don Sergio Navarro, quiero agradecer la gentileza que ha tenido con nuestro programa aquí en Red Bull para poder analizar la realidad de la Universidad de Chile. Agradecer. Un honor y un privilegio, ¿eh? Un honor y un privilegio. Siempre certero en su opinión. Una voz absolutamente autorizada. Un abrazo grande y muchas gracias, don Sergio. Muchas gracias. Y yo te pediría que ese agradecimiento lo tradujeran, por favor, en un triunfo de la U. Bueno, si entráramos. Tampoco somos magos. Claro, claro. Hagan ustedes de brujo ahora. Gracias, don Sergio. No hay de qué, hombre, por Dios. Un abrazo. Hay que recordarle a la gente algo. ¿Sí? Sergio Navarro jugó en la Universidad de Chile, jugó en Colo-Colo. Sí, pues. Y además de aquello. Pero es azul de corazón. Sin duda. Pero además de aquello, fue director técnico de Colo-Colo. Sí, pues. Sí, señor. Bueno, oye, hablamos con un ídolo de Colo-Colo, hablamos con un ídolo de la U, que los dos bien respetuosos, bien certeros, con críticas a la forma de en todos los ámbitos de ambas instituciones. Ahora yo, cortito porque te queda poco tiempo. Sí. No de vida, por supuesto, de tiempo. Cuando habló de que tú habías nacido para el Valle Azul, sí, pues tú ya estás ahí. Yo tenía un año. Tenía un año de preparador físico. No. Hay que recordar que el Valle Azul es del 59 al 68, 67. 68, ya. Por ahí. 69 el último título. Fueron 10 años. Pero la época de gloria del Valle Azul fue del 59 al 67. Perfecto. Yo el 67 tenía 3, 4 años, no sé. Si hoy día tengo 52. Se te cayeron unos. Da lo mismo, le da que tiene. Da lo mismo. Yo te quiero ver. Tenemos la misma edad. Ya. Y, oye, pero quiero preguntarte a ti. ¿Qué? Y no te saquí el puto. Pregunta, no me vengas a condicionar. ¿Resultado para el día sábado? Yo creo que va a ser un empate. No. Nunca quedas mal con nada. Pues. No, de verdad yo creo, es que tiene que ver, mira, si yo trabajé en la cuestión. El árbitro todavía no está definido, ¿no? Si es de acuerdo a la forma futbolística Colo-Colo frente al Audax y es la forma futbolística de la Universidad de Chile frente a Palestino, gana Colo-Colo. Pero los dos vienen de tumbo en tumbo. Sí, está bien. Ahora, pero hay que jugarse. Obviando este partido de la Universidad de Chile. Y obviando este partido otro del año. Yo creo que la forma futbolística hasta antes de este partido era mejor de la Universidad de Chile que Colo-Colo. Ya. Hasta antes de este partido. Ya, pero no importa. Entonces, ustedes se empatan 1-1. Va a ser un empate. No, no sé si tú. Pero juega un resultado. Pero para eso me voy a jugar el loto, hombre. Un resultado. 1-1. ¿Tú crees que no estaría jugando los juegos de azar si supiera? Pues, usted no juega juegos de azar. Pero para anotarlo acá. Para anotarlo. No vengo, martes y jueves. Voy a anotar. ¿Qué? Resultado. Empatan. ¿Ya me dijiste? ¿Cuánto? No lo sé. Ya. No. Miguel, resultado. 1-1. A 1, dice. ¿Usted? 0-0. ¡Ay! Usted me da una gana. Yo, Colo-Colo gana 2-0. Gol 216 de Esteban Paredes y el otro gol de Marco Volado. Ya. Va a jugar. Ya ahí. Ojalá, lo más importante sí, ya. Y que lo dijo el Coca Mendoza, que prevalezca el buen fútbol, que veamos un espectáculo futbolístico, que se hable de la cancha y no de los tontitos que van a entorpecer el espectáculo. Sí, pues.
y que, bueno, que gane, como dijo el gran Leonel Sánchez. Es verdad, se esperan 40.000 personas. Al parecer... fuera autorizado por la intendencia, ¿no? Sí, 3 de la tarde, 40.000. Van a las puertas, se abren a las 2 horas antes, a la 1. A la 1 de la tarde se abren las puertas, el jueves se designa el árbitro del encuentro. Ojalá sea Tobar. La U con varias bajas. Roberto Tobar, el mejor árbitro del plantel. Bueno, no lo tiene tan difícil porque son todos bien malos. Ya. Así que, bueno... el partido más importante de fútbol chileno. Ya estás cantinfleando. No, es que estaba pensando. Es que el hincha de la Católica, que está tan arriba y nadie habla de la Católica, porque la Católica ya ganó el título. Ya está listo. La Católica está listo. Otra cosa, en la B, increíble el torneo de la B. Están, pero en un pañuelo. Está jugando Wander en este momento, muchachos. ¿Y cómo va Wander? Rápido, antes que nos vayamos, para decirle a la gente. Santiago Wanderers está jugando ahora con Barnechea. Cero. Si. ¿Minuto cuánto? Si gana Wander, queda primero absoluto de la primera vez. Y si gana Barnechea también, así que se están. Muy apretado. Bueno, ya. En la primera división, abajo, y del segundo para abajo se están jugando todo. Nos vemos el próximo lunes, que está apurado porque tiene que ir a Fox Sports. Véanos 90 minutos. Vamos. Oiga. Si quiere el fútbol, no vea porque no dan nada. Un abrazo, que estén bien. Análisis. Nos vemos. Nos vemos el próximo lunes aquí en El Que Cae Estorga. Saludos a Club Deportivo Omega. Copa Omega. Nos vemos. ¡Chao! Chao, que estén bien.